estaba muy diferente. Lo conseguí en la montaña, por cierto que fue un día viernes. De repente escucho un ruido y me le puse pendiente. Me le puse pendiente, venía cayendo ese aparato. Casi me sacó los dientes, me le acerqué con cuidado y lo vi un poco inconsciente. Swing TV, Canal 15, donde quiera que estés. Hoy tenemos un invitado muy especial. Viene de La Victoria a cantarnos acá en nuestro litoral central, como es un amigo que canta, autor de nuestra música venezolana. Vamos a darle un aplauso al amigo Giovanni Terán. Bienvenido, Giovanni, a los estudios de la radio y la televisión, como es Swing TV, el canal de Vargas. Bienvenido. Gracias, Baloa. Contento de estar acá. Bueno, primero que nada, las gracias a Dios por permitirme estar acá con todos ustedes, trayéndole mis canciones, un nuevo material, por primera vez acá en La Guaira. Y muy contento de traer este nuevo trabajo discográfico para todos ustedes, con mucho cariño. ¿Qué te pareció Litoral Central? Tiene una gira aquí de medios en Vargas. ¿Cómo eres atendido aquí en nuestro estado? Fantástico, gracias a Dios. Bueno, he tenido bastante aceptación mi trabajo y bueno, mira, contento. Vamos a recorrer muchas emisoras y por lo menos las que están acá en Vargas. Y bueno, ya empezamos por acá y esta es la idea, ¿no? Hacer la promoción para este nuevo trabajo discográfico, para llevarlo con mucho cariño a toda esa gente que nos están viendo. ¿Cómo se llama el tema promocional que tenemos? ¿Lo que me gustas? ¿O es el título del CD? Es el título de mi trabajo discográfico, mi tercer trabajo discográfico, y el tema promocional se titula Amando una extraña, de mi autoría. Amando una extraña, ¿y eso por qué uno amando una extraña? Amando una extraña porque es lo que está de moda ahorita, ¿viste? Como amar, amor, como decir amor a primera vista. ¿Cómo fue un poquito la letra de esa canción? Bueno, vamos a hablar un poco de las personas que se enamoran a larga distancia. Por ejemplo, redes sociales, mensajes de texto. Y bueno, de eso se trata Amando una extraña. Un amor a distancia, ¿no? Hasta que por fin tienen la oportunidad de conocerse y personalmente y ya concretar una relación como tal. ¿Esta producción tiene cuántas canciones? Este trabajo viene compuesto de 10 temas, 8 de mi autoría, un tema del maestro Carl Stanley, que es el grupo que me acompaña, el maestro y director, y un tema de Camilo VI que quisimos hacer en versión balada llanera. ¿Cómo se llama el tema de Camilo? Eres tú. Eres tú, ¿se acuerda de ese tema? Bueno. Lo tenemos en Arpa 4 y Maraca. Sí, si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. De eso se trata, ¿no? Eres tú. Para que se acuerden un poquito la letra de esa canción. Bueno, estamos conversando con el amigo Giovanni Terán, acá en nuestros estudios de Swing TV, donde quiera que estés, el canal de ustedes, hermano. El canal de ustedes, amiga, que nos está viendo a través de la televisión, el canal de Vargas. Bueno, Terán, queremos conocer un poco más de tu vida, tus inicios como cantautor en La Victoria. ¿Cómo fueron esos comienzos en tu carrera? Bueno, mira, tú sabes, como todo cantante criollo, se inician mayormente en los festivales escolares, donde ya arranca su trayectoria desde muy pequeño. Así empezó Giovanni Terán, hasta que tuvo la oportunidad ya en adolescencia ya de decidir qué era lo que quería. Entonces me fui con otro género, la balada pop, y fui trabajando, haciendo como madurando más la parte musical, la parte artística. Tú sabes que en la adolescencia a uno le gusta ese ritmo que está de moda para ese tiempo, ¿no? Y bueno, pero siempre he estado pendiente de lo que es la música llanera, ya que por mis venas corre sangre llanera. Mi abuela era guariqueña, ya falleció. Y bueno, mira, mi hermano es cuatrista y siempre estaba la música llanera ahí con nosotros en la familia, hasta que yo tuve la oportunidad de grabar mi primera producción discográfica titulada Tan Lejana, una producción que arrancamos con muchas ganas y se trabajó mucho en ese tiempo. Y bueno, y así fuimos trabajando, llevando escenario a escenario y llevándolo de diferentes medios de comunicación, hasta que tuve la oportunidad de grabar el segundo trabajo discográfico compuesto de 10 temas de mi autoría y también acompañado por el maestro Carl Stanley. Y bueno, eso fue trabajando con el tema Encendiendo Tu Amor, El Gabán Extraterrestre, temas que de alguna u otra forma me llenaron de satisfacción. ¿Y cómo ha estado allá en La Victoria? ¿La gente solidaridad contigo con los temas, lo que has grabado pues hasta ahora? Sí, gracias a Dios. Bueno, lo que es Aragua, Carabobo, Guárico, Apure, Portuguesa, gracias a Dios los temas de Giovanni Terán siempre han tenido una buena aceptación, gracias al público que de alguna u otra forma me sigue. Qué bueno, ahora queremos entrar aquí en Vargas a ver cómo está el mercado acá, ¿no? Claro, primera vez que estamos acá en Vargas trabajando y bueno, mira, trayéndolo con mucho cariño y mucha humildad, que es lo más importante de todo esto. Los sueños de Terán,
¿Dónde le falta llegar a Terán en el medio de la música arpa, cuatro y maraca? Todavía falta, estamos todavía. Uno nunca debe decir lo logré, no, para nada. Uno tiene que seguir trabajando, luchando por lo que quieres. Ser constante, pienso que esa es la parte más importante, la constancia, la dedicación, querer llegar a muy lejos. Es, claro, por supuesto, tienes sueños, tienes metas y bueno, estamos trabajando para eso. ¿Te gustaría alternar con uno de esos gigantes como decís, Reinaldo Armas, Luis Silva, que han viajado hasta Colombia, toda Latinoamérica, con nuestra música venezolana? Bueno, claro, sí, por supuesto, ya he alternado con ellos en diferentes tarimas, pero... ya como dúo, bueno, sería una experiencia bien sí, importante. Sí, importante, ¿no? Claro. Poner dos estilos en una sola canción y la gente a ver qué le parece, ¿no? Sí, claro, porque en este caso estaríamos hablando de dos compositores. La única diferencia es que uno ya tiene más trayectoria que el otro, pero ahí estamos luchando. Estamos conversando con el amigo Giovanni Terán por el canal de Vargas, Swing TV, donde quiera que estés. Giovanni, ¿tenés algún videoclip que nos puedes mostrar a todos los televidentes de Swing TV? Claro que sí, por ahí traigo un tema... de mi segunda producción discográfica, de la cual se trabajó mucho a nivel nacional, titulado Encendiendo Tu Amor, de mi autoría, con mucho cariño para todos ustedes. Vamos al videoclip del amigo Giovanni Terán, por acá por Swing TV, donde quiera que estés. La otra madrugada, que habla de tu sonrisa, mi amor, de toda esa ternura y pasión, pasión que tú me entregas sin condición. Escribí una canción la otra madrugada, que habla de tu sonrisa, mi amor, de toda esa ternura y pasión, pasión que tú me entregas sin condición. Princesa de mis sueños y de mis sentimientos, de ti yo estoy sediento, te voy a tomar. Encendiendo tu amor, voy sintiendo el calor aumentar en tu piel, excitando tu ser, y al llegar al final de este amor especial, sin poderlo evitar, sin quererlo evitar, ha sido mi mujer. Sediento, te voy a tomar. Encendiendo tu amor, voy sintiendo el calor aumentar en tu piel, excitando tu ser, y al llegar al final de este amor especial, sin poderlo evitar, sin quererlo evitar, ha sido mi mujer. Princesa de mis sueños. Bueno, buen tema, hermano. Amigo Terán, por acá por el canal de Vargas, Swing TV, donde quiera que estés, dedicado al amor, siempre trabajando hacia el amor, ¿no? Claro, sí, yo pienso que el amor es uno de los motores que te ayuda a componer. Todo compositor le compone el amor a la mujer. Pienso que eso es lo más bonito que se puede hacer en canción. Y bueno, mira, la idea es esa, escribir el cada día. Me gusta mucho componer el cada día, escribir a lo que pasa a mi alrededor, a mis amigos, a mí mismo, a mi familia. Y es lo más bonito, proyectar el cada día en canción. ¿Cómo hace Giovanni para escribir esas canciones? ¿En qué momento? ¿Estaba descansando en la casa o va manejando o está haciendo mercado? Porque siempre tiene su estilo para componer, ¿no? Bueno, en realidad no tiene hora definida, ¿no? Eso llega y ya...
Yo, por ejemplo, yo la grabo. Agarro mi teléfono, se me ocurre alguna idea, canto algo ahí, lo que se me ocurre, y después, bueno, trabajo en ese tema. Y es como te digo, no tiene ninguna hora precisa, simplemente llega y ya. Redes sociales, Terán. Redes sociales, el Facebook, Giovanni Terán, así me consiguen. El Twitter, @ Giovanni Terán 1. ¿Contrataciones? Claro, al 0424-259-9432. 0424-259-9432. Ahí están mis contactos y ahí podemos estar en comunicación. Bueno, amigo Giovanni Terán, para todas y todos ustedes, ahora queremos que él nos cante el tema promocional que tiene a través de todas las emisoras a nivel nacional. Sí, gracias a Dios, un tema que en poco tiempo me ha dado muchas satisfacciones y ya está sonando muy bien en el área de Falcón, lo que es Guárico, Yaracuy, el centro, Carabobo, Aragua, y bueno, ahora trayéndolo a Caracas, hoy La Guaira, y ahí estamos proyectándolo, un tema dedicado a esa persona que se enamora a larga distancia, en redes sociales, como te dije anteriormente, y es un tema bastante actual. Vamos a escuchar, pues, amigo Giovanni Terán, a través de Swing TV, donde quiera que estés. Te conozco y estoy bien comprometido. No me importa que critiquen tus amigas, mis amigos. Te has metido por completo dominando mis sentidos. Te pienso a cada momento y en todas partes te miro. Ni siquiera te conozco y estoy bien comprometido. No me importa que critiquen tus amigas, mis amigos. Te has metido por completo dominando mis sentidos. Te pienso a cada momento y en todas partes te miro. Y vuelvo a creer de nuevo en el amor. Y vuelvo a soñar sintiendo una ilusión. Estás junto a mí, sentimos mucho amor, amor del bueno. Y vuelvo a creer de nuevo en el amor. Y vuelvo a soñar sintiendo una ilusión. Estás junto a mí, sentimos mucho amor, amor del bueno. Cuánto amor estoy sintiendo. Estoy amando a una extraña que se metió en mis pensamientos. Ha invadido por completo totalmente mis momentos. Cuando siento que no la tengo, por dentro estoy muriendo. Ni siquiera te imaginas cuánto amor estoy sintiendo. Estoy amando a una extraña que se metió en mis pensamientos. Ha invadido por completo totalmente mis momentos. Cuando siento que no la tengo, por dentro estoy muriendo. Y vuelvo a creer de nuevo en el amor. Y vuelvo a soñar sintiendo una ilusión. Estás junto a mí, sentimos mucho amor, amor del bueno. Y vuelvo a creer de nuevo en el amor. Y vuelvo a soñar sintiendo una ilusión. Estás junto a mí, sentimos mucho amor, amor del bueno. El tema promocional.
Nacional, Amando una Extraña. Amando una Extraña a través de Swing TV, donde quiera que estés, para que se pide las cámaras de todos los televidentes. Más de 20.000 personas viéndolo a través de Swing TV, hermano. Bueno, gracias, Valuda, por la oportunidad. Gracias al equipo de Swing TV. Contento de estar acá con todos ustedes. Nos vamos a seguir viendo, vamos a estar viniendo más seguido. Vamos a seguir haciendo esta promoción acá en Vargas. Y bueno, mira, contento de estar acá. Gracias por ese apoyo y estamos en contacto. Pronto nos vemos. Dios los bendiga. Hacemos un llamado por acá a la gente de Fed Bar, que ya viene a las ferias, para que hagan ese talento y lo traigan acá a nuestra feria en el Día de la Música Criolla, a nuestro gobernador, que le gusta mucho la música arpa, cuatro y maraca. Ok, nos despedimos de acá por Swing TV, donde quiera que estés.